La Cámara Penal dictó 30 años de reclusión contra Wenton y Cruz Núñez, acusado de varios hechos delictivos, incluyendo la muerte de William Mosquea. La pena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En relación al recluso, recordamos que estuvo involucrado en numerosos hechos delictivos y que era buscado activamente por la Policía Nacional. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.